Bien, lo siguiente es la técnica de calentamiento. Entonces, generalmente nosotros solemos correr durante 5, 10 minutos, eso depende. Si es en clase, generalmente son 5 minutos. Si es en el exterior, podemos salir directamente a correr 15, 20, 30, 40 minutos, ¿vale? Pero nosotros, antes que nada, comenzamos con ejercicios de movilización de articulaciones. Entonces, ahora voy a hacerlo. Primero, aflojamos cuello. Un par de veces hacia cada lado, luego lateral. Arriba y abajo. Y cambio. Bien, siguiente, hombros. Hacia adelante. Codos. Y hacia adentro. Cambio. Bien, siguiente, cintura. Y ahora, pies juntos, rodillas. Ahora hacia atrás. Y cambio. Bien, siguiente, con Q y alto. Posición amplia, la posición de compu amplia, mano delante, mano detrás y ahora damos pequeños botes. Diez. Cambio. Y ahora, dos. Bien. Y el otro lado igual. Entonces, el otro lado. Compu y alto ahí. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, cerramos. Bien, esta técnica se llama Pupu Yatue. Entonces bajamos a Pupu, el peso lo centramos detrás, colocamos la mano por dentro y bajamos. Bajamos, entonces botamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cambio el otro lado. Cuando cambiemos hacia el otro lado, o sea, no subo ni tampoco bajo la cabeza, sino que cambio, presiono hacia abajo y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora podemos coger del pie y cambiar. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora cambio el otro lado y coloco manos hacia adelante. También. Cambio otra vez. Y cambio otra vez. Muy importante el peso detrás. Ahora subo y voy a por la pierna derecha. Ambas manos, el que no puede puede colocar una mano detrás, la otra aquí o aquí, pero bajamos. Y mantengo. Cambio izquierda y luego cambiamos al centro. ¿Vale? Puede ser codos, manos, aquí, más adentro, delante. Bien, entonces delante y depende la distancia, ya dependerá también
de la flexibilidad de cada persona. Ulon, panda. Bien, en este ejercicio lo que vamos a hacer es movilización de la cintura. Entonces, aquí separamos, abrimos. Y ahora, lento, uno, giro y sigo esta mano. Sigo otra vez y vuelvo al centro. Luego, cambio al otro lado. Y vuelvo al centro otra vez. Bien, entonces, para abrir, separo, 1, 2, bajo, cambio, 3, 4, 5, vuelvo al centro, vuelvo a cambiar, 1, 2, 3, y 1, 2, 3. Ahora bien, si lo mezclamos junto con pupú, entonces separo un poco más las piernas y directamente 1, 2, 3, 4, bajo, vuelvo a subir, 1, 2, 3, 4, bajo, vuelvo a subir. Entonces, ahora un poco más rápido,